la primera persona en presentar és la Samantha Gómez, la Samantha Gómez Martínez, de la Federació d'Associacions Veïnals i Culturals de Teruel. Ens arriba des de Teruel amb un projecte que es diu Acompañando Teruel. Samantha, te escuchamos, tienes 10 minutos y puedes empezar cuando quieras. Vale, pues buenos días, muchas gracias por dejarnos asistir aquí. Yo os voy a hablar de un proyecto que estamos llevando a cabo en la ciudad de Teruel. Y sé que muchos me diréis, bueno, ¿y qué pinta un proyecto de Teruel aquí, no? Al final siempre es interesante dar una mirada mucho más allá de lo que cada uno vivimos y en el entorno en el que nos encontramos. Y yo os voy a intentar dar una perspectiva de lo que es el mundo rural, porque aunque a nosotras nos guste decir que es una gran ciudad, sabemos que en Europa pues está considerado un mundo rural, ¿no? Bueno, por contextualizar, Teruel, nos encontramos en la ciudad, en la ciudad capital más despoblada de España. Entonces, bueno, supongo que de geografía vamos bien, parte de Aragón, parte baja, ¿no? Ahí está Teruel, justo debajo de Zaragoza. Teruel cuenta con muy poquita población, pero con un amplio territorio, ¿no? A mí me gustaban mucho las ideas que proponían en mesas anteriores sobre, ¿no? Pues, por ejemplo, se comentaba lo de potenciar que los niños y las niñas estén con los vecinos, porque así se crean redes de amigos, amigos verdaderos. Bueno, pues en Teruel nos encontramos con pueblos en los que solo hay 10 niños en todo el pueblo y o te llevas bien con esos 10 niños o estás condenado a estar solo, ¿no? También se comentaban muchas ideas tecnológicas y grandes innovaciones. Nos encontramos con que en Teruel, simplemente con que salgas de la capital a 5 minutos, a 10 minutos, a un barrio rural, el internet ya no llega, ¿no? Ya se tienen conversaciones, videollamadas, en las que no sabes si estás hablando con tu madre o un robot se ha comido a tu madre, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la problemática que existe. Aún así, Teruel existe, aquí estamos, ¿no? Sin embargo, la soledad es un concepto que, aunque siempre ha existido, es un concepto que no distingue de ciudades grandes y ciudades pequeñas, parecía que en Teruel no existía, ¿no? Nosotras en 2019 presentamos con el proyecto... ¿No va? ¿Va? Bueno, genial. A ver, si no va, el fem passar des de la... Ah, vale, sí, funciona, venga. Nosotras somos la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel. Ya sé que me vais a decir, vaya nombre, bueno, llevamos 2 años quejándonos del nombre y hemos conseguido que lo cambien. Ahora es Federación Local y Provincial de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel, San Fernando. O sea, aquí un gran logro. Este no es uno de nuestros grandes logros, sin embargo, el programa yo creo que sí, ¿no? Pues la Federación lo que propuso en 2019 era un programa porque se detectaba que entre los vecinos y las vecinas de Teruel había un problema de soledad. Sin embargo, ¿qué fue lo que nos contestaron? Bueno, pues en Teruel se contestó, si Teruel es un pueblo, en Teruel los conocéis todos, ¿no? No hay necesidad de ningún programa porque no existe este sentimiento de soledad. Yo creo que aquí no hace falta remarcar lo que es el sentimiento de soledad y no hace falta decir que no va llamando puertas y si es un pueblo no entra la soledad, ¿no? Entonces, existe el sentimiento de soledad, sin embargo, no nos aceptaban este proyecto. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un caso muy significativo en Teruel, un señor fallecido durante 2 años en su casa y nadie se había dado cuenta. Para más información, este señor vivía en una finca comunitaria con muchos vecinos y vecinas. E incluso esta finca tenía portero, o sea que le estaba cogiendo la correspondencia durante 2 años y nadie había dicho nada de que este señor no faltaba. Fue en la pandemia cuando todo el mundo nos volvimos más solidarios, cuando su sobrina dijo, uy, voy a llamar a mi tío, ¿no? A ver qué tal está. Y descubrieron que ya llevaba 2 años en su casa fallecido. Más allá de esto, la pandemia no surge en 2020, aunque ahora la veamos muy lejana, marzo del 2020, y se ve que hay diferentes necesidades. En un principio solo se consideraron las necesidades básicas, es decir, alimentación y farmacia, y entonces el Ayuntamiento de Teruel se pone en contacto con la Federación Vecinal para crear un recurso que cubriera estas necesidades. Ya os digo, en un principio era llevar compra de alimentación y farmacia a personas mayores que no podían salir de sus casas o no se les recomendaba y a personas consideradas de riesgo. ¿Cómo lo hicimos? Pues a través de personas voluntarias. Sin embargo, nos permitieron ir un poquito más allá y nos permitieron acompañarles
con teleoperadoras, ¿no?, y profesionales que acompañaban telefónicamente a todas aquellas personas que estaban encerradas en sus casas. ¿Qué fue lo más significativo? Bueno, pues que a pesar de que se estaban cubriendo esas necesidades básicas, los voluntarios y las voluntarias iban a las casas, les llevaban la compra y se iban. Lo más significativo era que lo que más agradecía, obviamente, ¿no?, comer, lo agradecían bastante, pero agradecían el poder hablar con alguien, el poder ver a alguien en persona. Entonces, bueno, esto demostró que había un problema de soledad en Teruel y es cuando surgió el programa actual, que es Acompañando Teruel, con el objetivo principal de reducir, ¿no?, o disminuir la soledad no deseada en la medida de lo posible. Se ha dado mucho el concepto de soledad. Nosotros no tenemos estudios cuantitativos porque en Teruel y en Aragón, cuando se planteó en el Observatorio Aragones de la Soledad el hacer un análisis cuantitativo de cuántas personas estaban solas, se sentían solas, se dijo, uy, eso es muy poco ético, no deberíamos hacerlo, ¿vale? Entonces, análisis cuantitativos hay muy poquitos, sin embargo, fuimos más allá e hicimos análisis cualitativo a través de las entrevistas que hacíamos telefónicamente, ¿no?, y a través de un documental en el que personas de Teruel daban su testimonio sobre lo que es la soledad para ellos. No sé si me pueden poner el vídeo. Es un pequeño tráiler de lo que un documental en el que daban testimonios. El vídeo estaba fuera de la presentación. Entonces, bueno, si no, yo sigo. Las personas daban testimonios, ¿no?, de lo que era la soledad para ellos, normalizando y sensibilizando de que... ¿está? Vale. Vamos por el vídeo. Ahora tenemos. Yo tengo la familia que tengo que tener y tengo amigos. Y no me siento sola para nada, es más, estoy bien sola en casa. Muchas veces no salgo ni quedo, pero porque no me apetece, porque estoy muy bien en mi casa. A lo mejor estás con gente y estás más sola que si no estás con nadie. Para mí la soledad no es ningún problema. La soledad no se puede especificar con palabras lo que es la soledad. Hay que sentirla. Pero estar viviendo en vida algo que te mata por dentro, te mata el ánimo, te mata las ganas de vivir, te falta lo que una persona en sí necesita, que es a otras personas, que necesitas un abrazo, unas palabras de afecto para poder soportar esa soledad. Necesitas algo humano, alguien que te diga que te quiere, no sé, y en esos momentos te ves indefensa, te ves impotente. Pero que todo determina la soledad que te queda y que sola tienes que estar si quieres proteger y protegerte. Y eso es una definición que no encontraré nunca la palabra para decir. Bueno, pues este es... La soledad es lo peor. Un pequeño documental que se hizo con ese propósito, ¿no?, de dar a conocer el concepto de soledad. Hay personas que lo viven como algo más positivo y personas que lo viven como algo más negativo. Entonces, en todo este contexto, y me pasa un poquito, ¿qué es lo que hacemos desde Teruel? Primero, detectamos, ¿no? ¿Pero cómo detectamos? Porque las personas en Teruel es muy difícil que las personas vengan y te digan, mira, perdona, es que me siento sola y necesito ayuda, ¿no? Hay un gran estigma porque en Teruel una de las cositas que tenemos negativas es que hay mucho miedo al qué dirá mi vecino de lo que yo pueda sentir, ¿no?, o de lo que yo pueda pensar. Entonces hay muchas personas que no quieren pedir ayuda por esto o incluso los familiares no les dejan pedir ayuda por el hecho de que si mi padre o mi madre está pidiendo ayuda porque se siente solo es que algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces teníamos que luchar con todo esto y lo hicimos gracias a centros de salud y servicios sociales que son las personas que nos detectan estos sentimientos de soledad, ¿no?, y nos los derivan. Trabajamos en red, si vemos que tiene este sentimiento de soledad, simplemente con que la persona nos diga que lo tiene, lo admitimos en el programa y si no, pues trabajamos en red y derivamos a otras entidades. Y si tiene este sentimiento de soledad, pasamos a la acción social, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque el tiempo se me acaba. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es un programa de voluntariado. Lo que hacemos es acompañar presencialmente y de manera individualizada a toda aquella persona que tiene este sentimiento de soledad. Una persona voluntaria, siempre la misma, tenemos esa ventaja, le acompaña a alguna actividad de ocio y tiempo libre. Como veis, las actividades son muy variadas y cada persona elige lo que quiere hacer. El siguiente paso que damos es el acompañamiento, ¿no?, a una actividad de grupo reducido. Intentamos que esas personas
participen en una actividad de grupo reducido, que sea manualidades, sea gimnasia saludable. Bueno, digo todas estas actividades, pero lo que ellas siempre quieren hacer es cinquillo o guiñote, ¿vale? Pero bueno, nosotras intentamos potenciar otra serie de actividades con el objetivo de que vayan evolucionando, ¿no? Primero individualizado, luego grupo reducido y luego lo que hacemos es actividades un poquito más colectivas donde invitamos a personas voluntarias y personas usuarias a que participen, ¿no? Ya sea en el Día del Mayor, en un encuentro que hagamos entre todos, para que vayan progresando, porque si tú a una persona que tiene sentimiento de soledad y que está aislada socialmente, directamente le invitas a participar en una actividad más, ¿no?, con más personas, es muy probable que te diga que no. Sin embargo, si llevas a cabo un proceso en el que primero conoce a una persona, crean esos lazos afectivos y posteriormente va participando en actividades de la ciudad, pues es más probable que te diga que sí. Y nada, el último paso, o el primero, es sensibilizar y concienciar, que lo hacemos pues eso, a través del documental, en este caso, que nos ha permitido llegar a una población más general. El documental se llama La soledad de los que no existen. Ha sido reconocido en 20 países internacionales, con 20 premios distintos. Entonces nos ha dado esa oportunidad de llegar a más gente de la que podemos llegar a través de todas las actividades que hacemos de sensibilización. ¿Vale? Y nada, ¿quién hace todo esto posible? Aparte de las personas profesionales, en Teruel somos 3 profesionales para todo lo que es Teruel Capital. Entonces, si no fuera por las personas voluntarias que nos permiten llegar a mucha más población, no sería posible, ¿no?, atender a todas aquellas personas. Y nada, acabo con una breve conclusión, y es que nosotros orientamos el programa pensando que, o sea, los que más lo necesitaban en un principio eran personas mayores. Sin embargo, nosotros teníamos clara que queríamos llegar a personas más jóvenes, porque al final el sentimiento no distingue de edad. Y pensábamos que no lo estábamos haciendo. Sin embargo, a los voluntarios y a las voluntarias se les pasa una encuesta de satisfacción y se les hacen varias preguntas, y una de ellas era si ellos tenían sentimiento de soledad. El 60% de las personas dijeron que también tenían sentimiento de soledad y que por eso habían empatizado con el programa y se habían decidido a ser personas voluntarias, ¿no? Y de ese 60%, 88,8% vieron reducido su sentimiento de soledad gracias a acompañar, ¿no?, a otras personas. Y nada, me gustaría contaros muchas más cosas, pero sé que el tiempo se me ha acabado. Y sí que quiero compartir mi aplauso con las personas que me están traduciendo a lengua de signos, y sobre todo con las que me han permitido seguir las jornadas, que son las que me han traducido al castellano. Así que muchísimas gracias. Fantástica. Samantha. Felicitando a nuestras compañeras y compañeros que no se ven, pero que algunos sí que se ven, la de lengua de signos sí, pero otros no. Pero ahí están, los escuchamos y nos sirven y de mucho. Samantha, qué interesante, acompañando a Teruel, que claro que Teruel también existe, ¿eh? Y cómo estos voluntarios se han convertido también, ¿no?, a través de estos datos, esta conexión. Y siempre digo, cuando se junta a la gente joven con la gente mayor, es muy enriquecedor, ¿no?, estas dos generaciones de abuelos y nietos, ¿no?, transformados como unos a otros. Habéis solucionado dos problemas, ¿no? Bueno, ahí estáis, encantados de tenerte en estas jornadas. Y de Teruel nos vamos a Salamanca, ¿eh? En Salamanca tenemos a Marta Inmaculada Aparicio, del Ayuntamiento de Salamanca, que la veremos en pantalla, ahí ya la tenemos, que entra vía Zoom para contarnos el proyecto Servicio de Atención a Personas en Situación de Soledad Salamanca Acompaña. Marta, bienvenida. Te estamos viendo desde el auditorio de Barcelona. Tienes 10 minutos el contador para contarnos este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias. Bueno, primero quería agradecer al Ayuntamiento de Barcelona la oportunidad de presentar y exponer en estas jornadas la trayectoria del programa Salamanca Acompaña, un programa municipal para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años. La verdad es que me da muchísima rabia no poder estar ahí con vosotros, porque me encanta vuestra ciudad. Barcelona para mí es un lujo cada vez que voy, ¿eh? Así que nada, la próxima vez será. Bien, pues la iniciativa de la Salamanca Acompaña, que es un programa para combatir la soledad no deseada en personas de 60 años y más, nació en el año 2018 del grupo de trabajo multidisciplinar que elaboró el protocolo del programa. Y lo hizo desde la perspectiva de la ética pública del cuidado, es decir, en el sentido que le ha dado Victoria Camps, ¿verdad? Esto implica la ética pública del cuidado, considerar a nuestra ciudad como una red de relaciones interpersonales bajo el paraguas de los principios y de los valores de solidaridad, empatía, dignidad y derechos humanos. Nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Todos los gestores públicos. Yo soy directora
del área de bienestar social del Ayuntamiento de Salamanca y siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Tenemos la responsabilidad de fortalecer esas redes de relaciones interpersonales? Bueno, la respuesta debe ser necesariamente afirmativa, porque de ello se infiere la mejora de la calidad de los sistemas de servicios sociales y de salud pública, generándose para nuestra ciudadanía una mayor autonomía personal y mejorando, sin duda, la autopercepción personal del proyecto de vida de cada uno. ¿Y por qué hablo de autopercepción, verdad? Pues porque la soledad no deseada es un sentimiento subjetivo. Es la percepción de no tener la calidad y la cantidad de relaciones sociales que nos gustaría tener, la cantidad y calidad de relaciones sociales deseadas, ¿verdad? Esto es un problema cada vez que se va, que es mayor en todas las personas, tanto desde el punto de vista social como desde la salud pública. De hecho, afecta en Europa a más de 30 millones de personas y en España a un 11,6 o a un, incluso un 18,8 en el año 2020, en el año de la pandemia. En Europa, bueno, pues son datos de la European Commission, de la Joint Research Center Studies About Loneliness. Entonces, claro, realmente cuando hay esa cantidad de personas afectadas por ese sentimiento de soledad, desde las administraciones públicas tenemos que actuar. Y además es que la conceptualización del ser humano como ser social no es algo nuevo, viene de muy antiguo, ¿verdad? Mi formación es en filosofía y en derecho y por eso me gusta siempre hablar, ¿no?, de los antecedentes filosóficos. Aristóteles, ya en el siglo IV a.C., decía que el hombre es un ser social por naturaleza. Por lo tanto, bueno, pues ese carácter gregario pues era inherente a la naturaleza humana. Pero yo creo que Rousseau, en el siglo XVIII, quien se describe a sí mismo como fuera de la sociedad, se percibe a sí mismo en su obra póstuma Las ensoñaciones del paseante solitario, ¿verdad?, como alguien que está fuera de la sociedad, que está desvinculado de su entorno y se siente como proscrito por la sociedad, ¿verdad? De hecho, se hace una pregunta, desligado de ellos y de todo, ¿qué soy yo, no? ¿Quién soy yo? Bien, Rousseau al final dedicó sus últimos días a estudiar sobre sí mismo, se resignó y dio como un giro socrático a su existencia, ¿verdad? Pero evidentemente, o sea, al final lo que nos queda del pensamiento rousseauiano es algo que a mí me parece importantísimo, que es que el sentimiento de pertenencia a la comunidad, porque nos sentimos identificados con la comunidad, nos hace mucho más fuertes emocionalmente. Y ese es el núcleo de nuestro programa Salamanca Acompaña. Por lo tanto, el fortalecer, que lo decía ayer Vico también, ¿no?, esos vínculos de confianza, hace que nos sintamos parte de una comunidad y que tengamos mayores oportunidades, como decía el documento político de envejecimiento activo de la OMS, ¿verdad?, de participación, comunicación y sobre todo de tomar decisiones de las cuestiones que nos afectan. Ha habido autores que han desarrollado todo esto, como son Sarason, Macmillan, Chávez, y claro, al final lo que subyace es el compromiso cooperativo de todas las personas que viven en una misma comunidad. Salamanca, y ya pasamos al programa Salamanca Acompaña, es una ciudad de tamaño medio, ¿verdad?, de unos 144.000 habitantes, en la que el 28,4% de la población tiene más de 65 años y un 35% tiene más de 60 años, viviendo 18.000 personas solas, que no quiere decir que se sienten solas, ¿verdad? Por eso decidimos abordar primero la situación de soledad de las personas mayores, porque hay que saber que con la estrategia de salud pública que se aprobó en junio de este mismo año, tanto la edad como las situaciones de soledad no deseada son determinantes de la salud que generan inequidades en salud, ¿verdad? Y desde el concepto de One Health, de una única salud, un único ecosistema de salud, las ciudades nos tenemos que convertir en ecosistemas que al final protejan la salud de nuestra ciudadanía, ¿verdad? Así se dijo también en el estudio Loneliness de la Unión Europea del año 2021 y también en la guía para construir y para evaluar ciudades saludables de la FEMP, donde establece cuáles son los criterios en materia de urbanismo, en materia de arquitectura y servicios que deben reunir las ciudades para que realmente protejan la salud de las personas, ¿verdad? Bien, pues como decía, nuestro programa Salamanca Acompaña es un programa de desarrollo comunitario que pretende identificar y detectar a aquellas personas de más de 60 años que sufran soledad no deseada y pretende mejorar esa situación a través de un plan personalizado de atención a sus necesidades detectadas, potenciando su autonomía personal, capacidad y calidad de vida. ¿Por qué hicimos el programa? Bueno, pues porque al hacer análisis sociodemográfico del cuarto plan de personas mayores de la ciudad de Salamanca, vimos en la parte cualitativa Focus Group
dando participación a las personas mayores y a la población en general, que la soledad supone una de las principales preocupaciones de las personas mayores y además los cambios, ¿verdad?, en esa etapa de la vida pues fomentan también la soledad. Y un tercio de la población mayor de Salamanca ha afirmado sentir alguna vez una situación de soledad no deseada, ¿verdad? Los pilares del proyecto no pueden ser otros que la atención centrada en la persona, la etapa etaria, ¿verdad?, de considerarse mayor no deja de ser una coincidencia cronológica de edad, no por tener una edad te define como persona ni cómo te debes de sentir, ¿verdad? Es simplemente una identidad por una razón cronológica. Promoción de lo comunitario, desarrollo comunitario, ese es el carácter de este programa, y gestión profesionalizada, eficaz y eficiente del recurso público. Nosotros nos nutrimos en este proyecto, en este servicio, de la red de los centros de acción social que gestionan el sistema de acceso unificado a los servicios sociales en Castilla y León y que aunan todas las historias sociales de las personas a las que atendemos. Obviamente, el servicio Salamanca Acompaña tiene un personal específico compuesto, un equipazo, diría yo, por dos trabajadoras sociales, dos educadoras sociales y durante el primer año 8 monitoras de campo. Y lo que hay siempre es una coordinación bidireccional. Desde los centros de acción social, servicios públicos, defensa de lo público, lo que hacemos es coordinarnos si detectamos una situación de soledad con el servicio especializado de Salamanca Acompaña y, a su vez, también lo que hacemos es que si el programa Salamanca Acompaña detecta situaciones que pueden ser de dependencia, de salud mental, de necesidad de inclusión social, lo derivan CEAS para que se siga la intervención social desde los servicios públicos. La implantación del servicio, como dije, fue desde el año 2018 a través de ese grupo interdisciplinar y en el año 2019 licitamos la gestión del servicio y lo lleva en estos momentos la empresa Atencia, que, como digo, tiene un equipazo de profesionales que creen en el proyecto y que lo han desarrollado por encima de las expectativas. Claro, para esto, al ser un proyecto de desarrollo comunitario, era importantísimo que hubiera una estrategia previa de comunicación. Le dirigimos mediante buzoneo una carta a todas las personas mayores de más de 60 años del municipio y además lo que hicimos también fue una campaña muy potente en redes sociales, autobuses, medios de comunicación, etcétera, aparte de reuniones con todos los agentes de la ciudad. ¿Por qué hacíamos esto? Porque le decíamos a la ciudadanía, oye, que tienes que mirar a tu alrededor, tienes que detectar y tienes que acompañar a estas personas por si necesitan que tú reacciones por ellos, pero sobre todo no ser intrusivos y que les acompañen, ¿verdad? Todo su vecindario y su entorno comunitario. Por lo tanto, potenciamos la coordinación con los agentes de la ciudad, policía, centros de salud, reuniones evidentemente con todos los servicios sociales, entidades del tercer sector, vecinos, mayores. En fin, hicimos un despliegue de comunicación brutal, aparte de tener obviamente un teléfono, página web, correos electrónicos. Las fases del programa, obviamente, pues son acceso, es decir, tenemos esas cuatro vías de acceso, valoración, nuestros profesionales del programa de Salamanca Acompaña se desplazan al domicilio de las personas, les hacen la valoración, después se hace el diagnóstico, el plan de acción personalizado y finalmente se hacen intervenciones individuales en domicilio y grupales. Primero, con personas del mismo perfil, como digo, es un servicio profesional, ¿de acuerdo?, en un primer momento, y después lo que se hace es acompañarles, ¿verdad?, al entorno comunitario para que se integren en comunidad. De hecho, ya tenemos personas que desde este punto de vista se están convirtiendo también en personal voluntario para acompañar a otras personas que participan de nuevo en el programa. Los resultados no pueden ser más alentadores, aunque como siempre digo, estamos en ese proceso de mejora continua. Tenemos a día de hoy, desde enero de 2021, que es cuando empezamos en efecto con la intervención del programa, 388 personas usuarias con más de 5.000 atenciones de información y orientación y 50.000 intervenciones desde el inicio del programa. 386 colaboradores del programa, bien sea empresa, comercio de proximidad, entidades del tercer sector, una red de coordinación con 67 entidades públicas, privadas, asociaciones y además un porcentaje de satisfacción y de recomendación del servicio que supera el 98%. Como digo, no podemos estar más satisfechos de la gestión del programa, sobre todo por la base comunitaria y porque hemos conseguido que la ciudad sea un aliado del ayuntamiento, ¿verdad? Porque es que al final tenemos que ser todos unos, creemos en la cogobernanza y creemos que es la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Aparte de tener siempre esa puerta abierta a la participación y a otras sugerencias. Yo como creo que la mejor manera de comunicar es una imagen, un vídeo,
Tenía un vídeo preparado, pero para variar me como el tiempo hablando. Entonces, sí. No creo que sea posible. Pues nos quedamos aquí porque estamos con el tiempo muy, muy apretado, Marta Inmaculada, pero nos lo has contado fantásticamente y además viendo también los índices, ¿no? Los tantos por cientos que nos comentabas de aceptación. Pues bueno, solo felicitarte y desde aquí que oigas el aplauso desde Barcelona. Muchísimas que llegue hasta gracias. Salamanca. Muchas gracias. Gracias. Este servicio gracias. De atención a personas en situación de soledad a Salamanca acompaña. I ara continuem. Presentem el projecte d'intervenció comunitària transversal davant la soledat no desitjada en els usuaris atesos en el centre d'atenció primària Maria Bernades de Viladecans. Ens el presenta en Joan Albalate Royo del Centre de Salut Mental d'Adults Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Endavant, 10 minuts per tu. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos a presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto que nace de enfermeras. Nosotros somos enfermeras que cuando acabamos nuestra jornada laboral, pues a veces necesitamos hablar. Tenemos una carga emocional muy importante, los sanitarios, y a veces necesitamos hablar. Y hablando con compañeras, una de las cosas más recurrentes que nos encontramos es que sufríamos porque notábamos que había muchos usuarios que acudían a los centros de atención primaria y cuando investigabas un poquito en el motivo por el que venían a la consulta, encontrabas que solo había soledad. La causa que venían pidiendo ayuda, a veces no conseguían materializarla o visualizarla, y cuando te dabas un poquito cuenta, investigabas un poquito, o ya conocemos a la familia después de tantos años, nos dábamos cuenta que había un problema de soledad importante. Nosotros trabajamos en la ciudad de Viladecans, es una ciudad del área metropolitana de Barcelona, de unos 60.000 habitantes, y es una ciudad que está, sobre todo en algunos barrios, que está muy envejecida. Allí existe la fábrica Roca, entonces hace 40 años creció mucho la población porque venía gente de todos lados de España a trabajar en aquella fábrica. Entonces al paso de 40 años encontramos que esa población está muy envejecida y notábamos en consulta que estos usuarios que vienen demandando necesidades sanitarias no habían perdido las habilidades para poder relacionarse y para poder vivir en comunidad. En algunos casos también pasaba que estas personas, los nexos familiares que tenían, que era el arraigo social que mantenían, habían desaparecido, porque los hijos habían ido a vivir fuera por la alta presión del suelo de urbanística en el área metropolitana, o sinceramente, sencillamente, porque tienen tanta sobrecarga laboral que no pueden prestar los cuidados suficientes a los familiares. Entonces las enfermeras del centro de atención primaria hablábamos constantemente de esta situación y entonces hablamos con Juan Albalate. Juan Albalate es el alma mater de este proyecto, que es un enfermero especialista en salud mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Y entonces, que disculpad que él tendría que presentar esta presentación, pero está enfermo con COVID y nos está escuchando. Entonces hablamos con Juan y le planteamos, Juan, escucha, tenemos esta situación, tenemos mucha gente que viene a consultar los motivos y su principal problema es la soledad. Entonces son pacientes que muchas veces acaban con psicofármacos cuando nosotros entendemos que la soledad no es una enfermedad. Entonces estamos haciendo de un problema social, estamos haciendo una patología. Y entonces junto con Juan Albalate del CESMA de Sant Joan de Déu y con el Ayuntamiento de Viladecans intentamos hacer un proyecto. Y es una de las cosas más bonitas de nuestro proyecto, lo que más nos gusta, que por primera vez empezamos a trabajar tres instituciones separadas, porque normalmente trabajamos independientemente, vemos que el foco está en el paciente, en el problema de soledad importante que tenemos en la población de Viladecans y empezamos a trabajar colaborativamente. A todo esto, desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, hay un proyecto, hay un plan de soporte a la primaria que lo que pretende es que un poquito que se haga un abordaje comunitario de las patologías de salud mental, disminuyendo la medicalización de estos pacientes y con un abordaje holístico y con un tratamiento comunitario de los problemas de salud mental. Y en paralelo, también encontramos que el Ayuntamiento de Viladecans empieza a percibir estos inputs de una alta cantidad de usuarios que manifiestan soledad no deseada. Y entonces ellos hacen un plan cuantitativo y cualitativo de salud en el que efectivamente se dan cuenta de un problema gravísimo en la ciudad de Viladecans por encima de la media del área metropolitana, que es la soledad. Es algo que nosotros ya lo esperábamos, estos indicadores de soledad. Lo que no nos esperábamos tanto es que la soledad no solo aparece en la población mayor, sino que tenemos unos altísimos índices de soledad en la gente joven. El tema está que la gente joven, como no acude a los centros de salud porque no manifiestan problemas de salud, no somos capaces de detectar esta población.
Así que decidimos plantear un proyecto de atención comunitaria en el que intentamos integrar todos estos aspectos de escucha, de acompañamiento, de intentar no medicalizar, darle un enfoque biopsicosocial, de autoestima, de comunitario. Y conseguimos que el ayuntamiento nos ceda un espacio, porque una de las premisas que nosotros tenemos es no es una patología, no queremos medicalizar un problema, un problema social y, por lo tanto, vamos a hacer estas actividades fuera del centro de salud. Entonces, el ayuntamiento nos concede un espacio en un casal donde se hacen otras actividades, de manera que los participantes al proyecto comunitario que nosotros hacemos de Soledad están en un edificio donde se realizan otras actividades y donde pueden contactar con personas que tienen pues, cosas que pueden ser en común. ¿Cómo vinculamos a los usuarios a este proyecto? Cuando los médicos, los administrativos o las enfermeras de los centros de atención primaria detectan que hay un usuario que manifiesta o que intuyen que puede tener un problema de soledad no deseada, hacemos una serie de escalas validadas. Hay una serie de escalas validadas internacionalmente para saber si la experiencia del usuario puede ser puede estar relacionada con una sensación de soledad o de aislamiento. Si vemos que es así, que esta persona, mediante esa escala validada, tiene estos indicadores de soledad, lo derivamos al enfermero de salud mental, que es Juan. Y entonces Juan hace un abordaje, hace una entrevista con los usuarios. Además de la escala UCLA, hace otra serie de escalas. Y si cree que el usuario cumple requisitos, se vincula al proyecto. Básicamente, el vincularse al proyecto es cumplir efectivamente una necesidad o que se materialice que realmente hay soledad y que no hay un problema de movilidad muy importante, porque las actividades se realizan en el espacio público, no se realizan a domicilio, y que no haya un problema de demencia importante. Bien, una de las cosas que nosotros planteábamos desde el principio es que no somos nosotros los que debemos diseñar el proyecto, sino que deben ser los usuarios. Los usuarios están cansados de ver proyectos que los desarrollan unos cuantos sin tener en cuenta al usuario. Entonces nosotros les pedimos a los usuarios que definan cómo quieren hacer su proyecto. Entonces se decide que quieren reunirse una vez semanalmente, precisamente los jueves. De hecho, hoy dos compañeras no han podido venir porque están en el taller que están realizando y son talleres de una hora y media que están desarrollados en ocho módulos de actividades y se espera una duración de 12 meses. Nosotros llevamos 9 meses desde que comenzó la actividad y esperamos finalizar a los 12 meses del inicio. Estos módulos de actividades, las propuestas de las actividades las hacen los usuarios, pero nosotros lo englobamos en 8 módulos, que son el módulo de humor, de expresión corporal, de emocionar con arte, de conversaciones literarias, habilidades sociales, relajación, autoconocimiento y hábitos alimentarios, que es uno de los que se estaba haciendo hoy. Bien, nuestro objetivo principal es que a los 12 meses de acabar la intervención consigamos que los participantes tengan las suficientes habilidades como para poder enraizar en la comunidad. Es decir, que sepan qué mecanismos, qué actividades o qué personas pueden ayudar a esa soledad que ellos tenían para intentar evitarla, para que se puedan vincular a alguno de los proyectos que ya existen en Viladecans. Nuestro objetivo no es paternalista, en el sentido de que nos da miedo que cuando nosotros finalicemos la intervención a los 12 meses, estas personas se queden otra vez en el limbo y no puedan enraizar y se queden otra vez en situación de soledad. Entonces, en estos 12 meses lo que intentamos hacer todos los talleres y todas las reuniones con entidades y con actividades que se hacen en el municipio para que estas personas a los 12 meses ya se puedan desarrollar independientemente, de manera que eviten la sensación de soledad. Y luego tenemos una serie de marcadores en base a unas escalas, como es la disminución de percepción de aislamiento social y soledad mediante escalas validadas, la mejora de estrategias metacognitivas también mediante escalas validadas, mejorar la calidad de vida también mediante una escala validada y evaluar los cambios en el soporte social, también todo esto mediante escalas validadas. Una de las cosas que también valoramos es la escala Budas, que pretende valorar que se ha mejorado la autonomía y la iniciativa de la persona y una de las propuestas es que hayamos disminuido en estas personas el consumo de fármacos y psicofármacos.
así como disminuir el número de visitas no programadas y urgencias. Y esto no quiere decir que no queramos que los usuarios vengan a visitar el centro de atención primaria, sino lo que pretendemos es que no visiten por estos motivos difíciles de identificar por los que nos visitaban anteriormente, que ya os decía que prácticamente siempre observábamos situación de soledad. Bien, como os decía, me quedan 50 segundos, voy a intentar ir rápido. Como os decía, estamos haciendo un proyecto de investigación en el que valoramos al usuario antes de entrar en el proyecto y una vez finalizados los 12 meses. Como os decía, llevamos 9 meses de proyecto, que es un proyecto que está en colaboración con el Ayuntamiento y con el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Y que de momento tenemos una satisfacción bastante elevada de los usuarios, porque normalmente los usuarios cuando vienen a la primera visita mantienen el número de visitas. No tenemos muchas entradas y salidas. Aproximadamente estamos trabajando un grupo ahora de 25 personas fijas. Una de las actividades que hemos realizado es que los usuarios planean una serie de actividades. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos es que fueron al Poble Español, pues ellos se encargaron de conseguir las entradas, se encargaron de saber qué transporte tenían que coger para ir desde Viladecans hasta el Poble Español, mirar qué temperatura iba a hacer el día siguiente para adecuar la ropa tal cual, dónde iban a comer o cómo iban a comer, de manera que ellos pudieran ser autónomos para realizar esta excursión. También el ayuntamiento cedió unas entradas para que pudieran ir a ver un espectáculo. Bueno, se han ido haciendo actividades, pero ya os digo, las actividades siempre son los usuarios los que las realizan. No somos nosotros que decimos, mira, tal día tienes que ir con tal entrada, sino que ellos están adquiriendo la autonomía suficiente para poder hacer estas actividades. Disculpad, ya acabo, una serie de actividades que hemos ido haciendo. Bien, el proyecto, tal y como pidieron los usuarios, nosotros le llamamos el proyecto de la soledad, no nos gustaba nada el proyecto de la soledad. Entonces los usuarios decidieron que el proyecto se iba a llamar Caminem Junts, Caminamos Juntos. Nosotros estamos encantadísimos de acompañarles en este camino y como mejora para futuro tenemos que intentar, creo que ha salido en la mesa anteriormente, si los usuarios jóvenes no vienen a nosotros, tendremos que ir nosotros a los usuarios jóvenes para ser capaces de ayudarles a que esta soledad que también vemos en gente joven desaparezca o se atenúe. Muchísimas gracias. Gràcies, Juan. Doncs sí, Caminem Junts és un nom maquíssim, eh? Jo he dit tota aquella parrafada que bonica, a més és el títol d'una cançó, no? Caminem Junts. Sí, dels Catarres, és? Sí. Ara no canto perquè no tinc temps, sinó no avancem. Però fixeu-vos, la joventut surt a tot arreu, aquestes dades és transversal. Tenim aquí una alerta roja importantíssima. Tenim molt controlada, diguem, a la gent gran. En canvi, la gent jove se'ns escapa. Hem de mirar la manera d'agafar-los i d'acompanyar-los en aquest sortir d'aquesta soledat no desitjada. Avancem ràpid, que ens queden encara dos projectes per conèixer. Anem ara a conèixer més de prop el projecte Il·lumina una vida. Ens el presenta la Sandra Polo Pujol del Grupo Alares. Sandra, 10 minuts per tu, endavant quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Doncs soc la Sandra Polo i estic encantadíssima d'estar aquí en aquestes jornades per presentar-vos el programa Il·lumina una vida. En aquestes jornades ens hem sentit moltíssimes dades i molts aspectes que acompanyen a aquesta soledat no desitjada. I m'alegra moltíssim formar part d'aquesta taula on hi ha iniciatives i projectes tan xulos, a Teruel, a Salamanca, que ha sortit, i evidentment aquí a Viladecans. I el programa Il·lumina una vida justament va encaminat en aquesta línia de projectes. I al veure tants projectes, de fet, em fa pensar que cada vegada som més les persones i les entitats i organismes, institucions, que pensem que justament la soledat no desitjada no és un problema individual, no és una enfermetat, com deia aquí el company, sinó que és un problema realment col·lectiu, és un problema social i, per tant, escoltar totes les iniciatives des de l'Ajuntament de Barcelona, des d'altres ajuntaments, totes les iniciatives socials i de diferents fundacions com Fundació Alares, doncs, sincerament, és un plaer perquè hi ha aquesta consciència col·lectiva de la que necessitem per combatre-la. Doncs, per explicar el programa Il·lumina una vida, abans m'agradaria ficar una miqueta en context qui som a Alares. Fundació Alares neix dins del grup Alares l'any 2005 i nosaltres el que fem és desenvolupar projectes de caire molt social,
que necessiten d'aquesta participació, que també ha sortit en la taula d'abans, la Bet crec que ho comentava molt bé, d'aquesta participació dels diferents organismes, entitats, institucions, empreses, persones a títol individual, que necessitem ficar-nos en aquesta, oi, en marxa per tot tipus de projectes de benefici social. Doncs des de Fundació Alares el que fem és això, incentivar aquesta participació, aquesta col·laboració de totes aquelles empreses, institucions i organismes compromesos. Tenim 4 línies d'actuació principals. La primera seria la prevenció de la dependència i l'atenció a les persones cuidadores, i el programa Il·luminar una vida estaria dins d'aquesta línia d'actuació. La segona línia d'actuació és afavorir la inclusió laboral de persones amb discapacitat. Sens dubte és una de les àrees on treballem més. Nosaltres ho intentem treballar de la manera més holística possible, oferint formació a persones amb discapacitat per tal que tinguin les eines per fer real, no?, per ser una realitat aquesta inclusió laboral, però també buscar empreses compromeses en incorporar en els seus equips de treball persones amb discapacitat que poden, evidentment, fer la tasca com qualsevol persona que no la tingui o que no sàpiga que la tingui. Una altra de les línies d'actuacions és fomentar la corresponsabilitat. Nosaltres, el grup Alares, no només la Fundació, sinó tot el grup, pensem que aquesta és com la piedra filosofal, de sense corresponsabilitat és impossible que hi hagi una igualtat real entre homes i dones a la societat. I aquesta corresponsabilitat la treballem des de la part més individual, no?, de l'individu amb el seu grup familiar i social. Nosaltres oferim programes a empreses en pro del benestar físic, emocional, la corresponsabilitat i el compromís. I bé, actualment aquí a Espanya més de 7 milions de persones són beneficiàries d'uns serveis d'aquest programa en pro de la corresponsabilitat perquè són les seves pròpies empreses qui els hi ofereixen com un benefici social. I a més, aquesta corresponsabilitat, no només, com deia, d'aquest individu amb el seu nucli familiar, sinó també dissenyant i fent programes per a empreses que volen incorporar alguna de les inquietuds en línia amb l'agenda dels ODS 2030 en les seves polítiques de responsabilitat social corporativa. I per últim, l'última línia que treballem és la sensibilització i la gestió de la diversitat en les entitats. Dins del grup Alares, a part de Fundació Alares, tenim Fundació per a la Diversitat, que és l'encarregada aquí a Espanya del Charter Europeu de la Diversitat, que és un decàleg, una carta, en la que es promou la diversitat en les entitats. Dit això, el projecte Il·luminar una vida neix abans de l'any 2020 i neix una mica en la línia del de Teruel, el de Salamanca, i d'aquest acompanyament presencial de persones voluntàries a gent, i aquí tornem a allò de l'edat, en principi era a gent més gran, a persones més grans de 65 anys que vivien soles i volien d'aquest acompanyament presencial de persones voluntàries. Nosaltres a Fundació Alares ho fèiem a nivell estatal i buscàvem els voluntaris, organitzàvem les cites, eren dos voluntaris que anaven que no es coneixien, que anaven a fer aquest acompanyament presencial. Per què ho vam posar-ho, per què ho vam engegar aquest projecte? Doncs pel que s'ha dit algunes de les dades d'aquí. L'any 2020 hi havia gairebé 5 milions de persones a Espanya que vivien en soledat, més del 43% eren persones més grans de 65 anys, una altra vegada aquí sí que hi havia el biaix de l'edat. I aleshores vam ficar en marxa aquest programa. Què passa al març del 2020? Bé, a part de què passa, que ja ho sabem tots, però com influeix això en el nostre programa? Doncs que no el podíem fer presencial. Aleshores, ens vam reunir, vam estar-ho parlant i vam dir què tenim nosaltres com a grup Alares per poder fer que aquest programa, que ja no es pot fer presencial per al tema de l'estat d'alarma, doncs com arribar amb aquestes persones que ja el gaudeixen d'una manera telefònica, però també com fer-lo extensible a tota la societat, tot aquell que ho necessiti. Doncs bé, nosaltres dins del grup Alares tenim un centre especial de treball on més de 200 persones, companys i companyes, el 91% de les quals tenen discapacitat, fan tasques de contact center. Perfecte, doncs ja tenim la tecnologia, tenim tot el contact center.
dins d'aquest grup del Centre Especial de Treball i també per tots els programes que fem per a empreses i entitats, tenim un equip multidisciplinar en el que hi ha agents socials i molts professionals del món de la psicologia. I a part, tots aquests, a Fundació Alare, som com referents per a promoure el voluntariat. Doncs vam fer aquest programa Il·luminar una vida, que era a nivell presencial, el vam passar a nivell telefònic i vam crear un número de telèfon al que podia trucar qualsevol persona a Espanya, el llegiré, perquè si m'equivoco ara em maten, però és el 900-877-037. És un programa d'atenció telefònica, 365 dies, les 24 hores, en la que hi ha una part de voluntariat que nosaltres a Fundació Alare formem per tal de propiciar aquesta escolta activa, aquest acompanyament telefònic, perquè en aquell moment no podia ser presencial. Què passa ara que ja la presencialitat ha tornat? Doncs seguim fent aquest programa presencial, és a dir, dues persones voluntàries setmanalment acompanyen a una persona que així ho desitgi i seguim mantenint el número de telèfon, que va ser com salimos del paso, doncs no, realment hem vist que ha tingut moltíssima acceptació i seguim amb les dues vessants. Aleshores, els objectius d'aquest programa, tant si és presencial com si és telefònic, és evidentment aquest combatre la soledat no desitjada, fomentar els hàbits saludables, perquè sobretot si és més a nivell presencial, perquè ja hi ha un vincle, oi? Aleshores, el fomentar aquests hàbits ens és més fàcil. Però també telefònicament les preguntes de i què has menjat, i què tens previst de menjar, i si has sortit, si no has sortit, són converses per fomentar justament aquests hàbits saludables. La formació en noves tecnologies, és veritat que un dels objectius, perquè creiem que el WhatsApp, és que és tan senzill com el WhatsApp, hi ha gent gran, sobretot, que no hi tenia el costum. Doncs veure com les noves tecnologies poden ajudar aquests lligams a no sentir-se tan sols amb familiars, això és el que també, sobretot quan és presencial, els ajudem amb aquestes noves tecnologies. I també a compartir experiències amb persones afins. De fet, intentem sempre les dues persones voluntàries que no es coneixen entre elles, que alguna hagi compartit, no sé si la persona era professora, que també ja sigui de l'àmbit educatiu, o que hi hagin inquietuds similars per tal que aquest lligam entre voluntaris i persones que reben aquest programa sigui un lligam realment més fort. Només dades representatives perquè veieu una miqueta el volum fins on arriba el nostre programa. En el primer any, Jesús, en el primer any de pandèmia vam rebre més de 16.000 trucades. Des de març 2020 fins a febrer 2021 van ser més de 16.000 trucades les ateses, les rebudes. El perfil, ara, amb això de les edats, això no hi és aquí, però és veritat que nosaltres, imagineu, el presencial era per persones majors de 65 anys i en plena pandèmia un dels grups de perfil, per dir-ho així, que més trucava eren normalment dones d'entre 40 i 60 anys. És a dir, és veritat que quan diem que la soledat es té una miqueta, hi ha aquest biaix que té edat, però realment aquí ha sortit amb totes les taules que no és així. Doncs sí que és veritat que actualment el perfil habitual són dones entre 70 i 84 anys amb poca xarxa familiar propera. El 28% de les persones usuàries del telèfon, que abans us he dit, del telèfon 900-877-037, telefonen un mínim de dues vegades a la setmana, és a dir, els ajuda recurrentment, per dir-ho així. Des que vam ficar el programa en marxa, més de 2.900 sol·licituds de voluntariats van ser rebudes. Això és gràcies també a l'equip que tenim de comunicació i als mitjans de comunicació, evidentment, perquè es van fer molt ressò d'aquest programa que es podia fer tant a part com a voluntariat com a atendre, vull dir, com a ser persona que trucava en cas de sentir aquest sentiment de soledat. Com que tenim, també és un centre receptor d'alarmes, hi ha una dada que és un menys del 3%, però també és significatiu saber que
les persones que truquen en aquest programa a vegades també sí que tenen unes circumstàncies socials, econòmiques, complicades al darrere, i aleshores les derivem, si aquesta persona ho vol, a tots els professionals d'agents socials, per tenir possibilitat d'accedir a les ajudes, a totes les xarxes que els municipis hi posen. I bé, Catalunya és la segona comunitat autònoma en el número de trucades rebudes i Barcelona és la segona ciutat espanyola amb número de persones voluntàries inscrites. I fins aquí una foto de família només amb uns premis d'entrega de Fundació Lares d'empreses que fomenten aquesta corresponsabilitat que us comentava abans. Gràcies, gràcies, Sandra. Acabem amb aquesta foto de família, aquest projecte Il·lumina una vida, i tanquem aquest bloc d'experiències vinculades a la soledat i a la ciutat amb el nom d'un projecte, amb un projecte que ha sortit moltes vegades des que hem començat aquestes jornades, el projecte Radars. Ens l'explica la Clara Costa, de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Clara, endavant, tens 10 minuts. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, estic encantada d'estar aquí presentant el projecte Radars, una iniciativa comunitària liderada pels serveis socials que s'adreça a reduir la solitud de les persones grans. El gran avantatge que tinc, sent l'última de la taula i del segon dia, és que molts dels conceptes claus en els quals es sustenta Radars ja han estat presentats, ja han estat desenvolupats per altres projectes amb els que tenim molts punts en comú. Cosa que necessàriament és òbvia, si ens adrecem al mateix objectiu. I això em servirà per no haver d'aprofundir jo en coses que ja han estat comentades. Vull dir-vos que Radars fa 14 anys que existeix i ahir es va parlar que voler reduir la solitud sense posar-hi un objectiu vindria a ser com voler pagar impostos per no tenir una multa. Cal un objectiu darrere. I aquest és el punt de partida del projecte Radars. Construir comunitats més sensibles i respectuoses és l'instrument, és l'objectiu instrumental que ens permet aconseguir les dues altres fites, que són detectar, cosa que és molt important, perquè de vegades no és fàcil reconèixer ni la solitud per un mateix ni per la xarxa abordar-ho, perquè és un sentiment vergonyant. Detectar i pal·liar la solitud no desitjada de les persones grans i detectar i prevenir situacions de risc que puguin patir. I com fer-ho? Doncs l'única manera, gràcies a comptar amb entorns que siguin molt més sensibles i respectuosos amb aquestes necessitats de les persones grans. No em pararé tampoc en la definició de solitud. Ahir es comentava que aquesta definició és molt generalista, és molt... T'apropo una miqueta el micròfon. És molt reduccionista, però sí que ens serveix per mostrar l'amplitud de perfils de persones que són usuàries, paraula que no ens agrada gaire, ens agradaria parlar més de sòcies o participants, perquè hi ha moltes maneres de participar a Radars, però perquè es vegi que abastem tant des de persones que tenen sentiments de solitud i que potser pateixen un aïllament social, fins a persones que no tenen aquest sentiment i tenen una vida social activa, però desitgen conèixer més què és el que es fa al barri, participar de més activitats, fer més coses. Aquest és el paraigua tan ampli que el que oferim des de Radars. Llavors, per què des de la comunitat? I fixeu-vos que dic des de la comunitat, no amb la comunitat. Perquè és l'única manera de poder abordar la solitud no desitjada. Perquè des dels serveis, des de salut, des de serveis socials, podem atendre molt bé les situacions de risc, podem complementar amb serveis dels quals una persona no disposi, però qui composa el dia a dia de les persones grans, qui està allà 24 hores, són els veïns, són els comerços, són els joves, la gent que està a la plaça. Tot allò que forma part del seu entorn realment ha de ser corresponsable de la millora de qualitat de vida d'aquestes persones grans. Llavors, treballem des de la comunitat per, entre tots, acabar dissenyant unes estratègies que entre tots també executarem. O sigui, des d'un escenari de coproducció i de corresponsabilitat. Aquest gràfic, que és l'estructura sobre la qual es sustenta Radars i que és la manera d'implementar-se en el territori, també ens serveix una mica de guia per mostrar com s'inicia Radars quan arriba en un territori. I el primer de tot és constituir una taula d'entitats. Fins a l'any 2017, la majoria de taules d'entitats dels barris on hi havia Radars, on van aterrant Radars, eren taules Radars perquè no existien gaires espais comunitaris de treball.
en aquest espai comunitari, on què hi volem? Volem que siguin tots els serveis i tots els entitats i recursos que hi ha en un barri, començant per les mateixes persones grans, no? Que ens puguem seure tots, parlar entre tots, veure, identificar què és allò que hi ha en un territori, teixir sinergies entre tots per no duplicar esforços, no? Per no inventar la roda, i identificar quines són les principals problemàtiques, tant en termes de solitud com de riscos de les persones grans, i elaborar estratègies per poder-les abordar. I entre aquestes estratègies, un punt molt important, no? I que és el dels primers que es desenvolupa, és la sensibilització i difusió. Hi ha dos vessants, aquesta sensibilització i difusió. La primera, perquè us deia abans, tots som corresponsables de la millora de la qualitat de vida de les persones grans. Abans ha sortit, i es comentava ahir, també ens hem passat amb l'individualisme, no sabem el nom dels veïns, no? Anem mirant el mòbil, anem amb els auriculars, intentem evitar aquestes converses d'escala perquè avui en dia s'han tornat com estils, perquè ja no estem entrenats, no? Doncs fer sensibilització, fer molta pedagogia en aquesta línia, dir, si et treus els auriculars, si vas a parlar amb la senyora Maria, si tothom dediquem 5 o 10 minuts a dir el nostre nom, a que sàpiga què ens dediquem, a poder xerrar una mica, si cada persona que està en el seu entorn li dedica 5 minuts, 10 minuts, aquesta persona no estarà tan sola. Vale? Que hi ha diversos tipus de solitud, ja ho vam veure ahir, i segons el tipus de solitud que es pateixi s'haurà de fer un abordatge o altre, però començant per aquí, ja fem molta feina, no? I aquesta és la part de responsabilitat que tothom ha de veure, no? Hem estat educats en el no et fiquis en la vida dels altres, que fins a cert punt està bé, però ens hem passat de frenada. I això és el que hem inculcat als joves, i ho vèiem ahir. Llavors treballem molt amb els joves per reensenyar-los, no? Moltes vegades ens diuen, mira, en un teatre, això és un exemple real, eh? Tenim el senyor Antonio de 82 anys pujat una escala i els joves del costat i ningú li diu que l'ajudi. No, no, és que no li hem ensenyat a aquest jove. I això és una de les feines que fem, no? També anem a escoles, anem a instituts o treballem en graus mitjos, bueno, tota la vessant, no? Però també fem un esforç molt gran en aquesta sensibilització i difusió en la prevenció. Per què? Per no fer un bolet, per no atendre les situacions de solitud únicament de les persones que actualment pateixen solitud, de les persones grans, sinó per fer entendre a la resta de persones d'edat mitja, a nosaltres, als adults grans, que si no parem atenció a les relacions socials que tenim, si no disposem d'un pla de vida pels propers 25, 30 o 40 anys, molt fàcilment podem caure en la solitud. En aquest sentit, abans havíem d'adreçar molts esforços en aquest àmbit i fixa't, per on, que el Covid ens ha vingut molt bé, molt bé, perquè ha vingut a despertar aquest sentiment latent de solidaritat intraveïnal, que potser pensàvem que havia desaparegut i havíem de posar molts esforços per ensenyar a la gent què és el que has de fer, no? De dir, necessites una cadira, et pujo les bosses, hola, què tal? I ara amb el Covid això és molt més fàcil, molt, molt més fàcil. Llavors, bueno, no diré no hay mal que por bien no venga, perquè no seria para tanto, però bueno, sí que ho veiem, no? que ha anat molt bé. Amb aquesta sensibilització i difusió ens permet elaborar una xarxa de barri, uns espais segurs, persones informades, no? Que saben què poden fer per millorar aquesta atenció a les persones grans i quines situacions ens han de detectar. No? Que la senyora Maria va vestida d'hivern quan és estiu, que fa temps que no la veiem. Quan tenim aquesta detecció, hi ha una valoració conjunta entre serveis socials i salut, perquè salut és una pota molt important del projecte Radars. Llavors, a part de valorar quins serveis necessiti, se la passa a la part estrella del projecte, que és la plataforma telefònica, que són veïns del barri, persones veïnes del barri, que des del seu espai del dia a dia, des del seu temps lliure, truquen a les persones grans per establir vincles d'amistat, per xerrar, per tenir un espai de confiança. Aquí cobrim aquesta necessitat d'intimitat. I gràcies a les relacions que es fan en aquestes trucades, poder treure les persones grans de casa, que participin en les activitats del barri. Perquè si simplement informem de què és allò que es fa al barri, ja ho vèiem abans, les persones no sortiran. Necessiten un acompanyament. I aquí podríem aprofundir en la perspectiva de gènere que es parlava ahir. La majoria són persones grans, les que truquen. La majoria són dones i la majoria tenen una experiència vital en les cures, ja sigui professional o familiarment. Aquí veieu un exemple, no?, de com identifiquem aquesta xarxa de barri, i gràcies a aquesta xarxa de barri podem fer una intervenció molt bona en la prevenció, que ens arribin situacions de risc en un moment molt més inicial que no pas com habitualment. Si tu saps que existeix un projecte Radars que dona atenció a les persones grans, segurament, o sigui, us dono exemples reals, un bar ens avisa quan el senyor Manuel ha baixat a dinar dues vegades i no se'n recorda la primera, o la veïna quan la seva veïna gran s'està deixant
les claus contínuament. Això les famílies en les trucades no ho detecten. Si tu parles, hola, què tal, va bé, com tens la cama, no te n'adones que això està passant. Doncs si això ho rebem en un primer moment, la intervenció que podem fer amb aquesta persona és molt millor que si rebem aquesta notificació quan s'està trucant a la policia 5 anys més tard. Bé, els resultats han anat sortint en diferents àmbits, però sí que treballem molt amb l'empoderament i l'autonomia, en generar grups petits de persones que viuen a prop, que es coneguin, i gràcies a les trucades, a la persona que truca a persones que estan a prop, facilitar que aquesta persona faci créixer les relacions entre la resta de persones dins del barri gràcies a la informació que té de cada una. Si jo sé que a tu t'agrada la botànica i a tu que ton pare és jardiner, favoriré que surtin aquests temes. I que la gent es doni el telèfon entre ells i no generar dependència del projecte. Intentar que cada cop hi hagi més autonomia i participin més de les entitats del barri, perquè les activitats que fem, el que no volem és inventar la roda, no? Generar coses pròpies, sinó apropar les entitats del barri, fer-ho al casal, fer-ho a la biblioteca, fer-los el carnet, fer-ho 4 vegades i que després siguin autònoms i hi vagin, no? Comentar-vos que va néixer en un barri, en el centre, en el Camp d'en Grassot, i a poc a poc s'ha anat estenent. I aquí la importància del territori, el que deia la Fallet, de l'escala humana, de la ciutat dels 15 dies. Radars funciona perquè és un projecte comunitari. La comunitat s'implica quan tractem el seu territori. Per tant, aquí veieu que Radars està en 56 barris, però en realitat hi ha 33 projectes Radars que funcionen de forma autònoma, que tenen els seus recursos, que tenen les seves activitats i que tenen models que de vegades no són intercanviables, no? El que funciona en un lloc no funciona en un altre, perquè les problemàtiques i característiques de cada territori són úniques, ja ho sabeu. Actualment atenem a 2.000 persones usuàries, comptem amb la col·laboració de 505 entitats, de 600 si es compta cada una que participa a les taules. És un projecte que pot funcionar també en xarxa, ja que la nostra metodologia la podem compartir, i actualment l'any passat es van fer més de 42.000 trucades de proximitat. Bé, com em quedo sense temps, us presento, us mostro diversos tipus d'activitats. Treballem molt amb joves, treballem tant en l'individual d'aquestes trucades, de dotar de recursos a la persona que truca, en gestió emocional, en gestió del dol, en habilitats comunicatives, en tenir història de vida, perquè pugui tenir una relació de qualitat amb la persona gran. Després ho portem al grupal en aquestes trobades petites perquè hi hagi intimitat, i sortir abans aquest matí, perquè es puguin explicar moltes coses íntimes, però generant grup, i després fem les grans festes de barri o amb totes les persones usuàries. Si voleu més informació, tenim vídeos a YouTube, poseu projecte Radars, perquè si poseu Radars només us sortiran moltes coses de controls. I si voleu més informació, també teniu prospectes fora amb el nostre contacte i estarem encantats d'atendre qualsevol dubte que tingueu. Gràcies, Clara Costa, per aquest projecte Radars. Ja teníem ganes de sentir també aquesta explicació d'aquest projecte que ha anat sortint al llarg d'aquests dies. Tanquem el matí d'aquestes jornades internacionals sobre la soledat de Barcelona. Ens queda la tarda encara, tranquil·litat. Penseu que tenim el llibre Soledat, reflexions, causes i efectes, que ara quan sortiu aquesta horeta de descans que tenim el podeu adquirir. Feu-ho, perquè després, quan sortim al vespre, crec que ja no hi serà. Per tant, un llibre molt interessant, fet pel Consell Assessor Científic contra la Soledat, amb reflexions que toquen tots els temes transversals que avui han sortit aquí. Tornem a les 3:00, en punt. Moltes gràcies i fins aviat.